Un grupo de obreros contratistas realiza las excavaciones para construir una rampa de acceso en la plazoleta María Concepción Loperena Fernández de Castro para que las personas en condiciones de discapacidad puedan ingresar al Palacio Departamental Alfonso López Michelsen. La rampa se construye justo a un lado de la Plaza de Banderas y del busto de Alfonso López, con lo que se da cumplimiento a las disposiciones legales sobre barreras arquitectónicas para los discapacitados. Adicionalmente, la Gobernación del Cesar construye un ascensor que permitirá el ingreso de las personas en condiciones de discapacidad a las diferentes oficinas del Palacio Departamental, hecho que hoy no pueden hacer al no tener por dónde subir.